El 1 de agosto del 2008, en el Juzgado de Distrito Penal de Juicio de San Carlos, Río San Juan, el periodista Francisco López fue condenado a 12 años de prisión. El delito, la violación a dos niñas de 12 y 9 años. Ahora, dos jóvenes de 19 y 17 años que aún mantienen firme la acusación. Yo andaba buscando a mi hermana, donde trabajaba, donde vivía él. Ahí está, me dice. Entra, me dice, a buscarla. Está en el cuarto, dice, la paseando. Y ese día que yo entré, ahí no había nadie. Cuando yo iba saliendo, él me agarró. En el juicio, López alegó ante el jurado de conciencia supuestas inconsistencias en la denuncia. Aquí están los compañeros policías y se les preguntó aquí, y se los digo de nuevo, ¿qué investigaron? ¿Investigaron algo? Nada. Digo yo, si se quería hacer una investigación de verdad, concienzuda, real, ¿por qué no fueron donde los vecinos de las niñas? Uno por uno, hay un montón de vecinos ahí. Al menos uno que dijera si me miraba y a buscar a las niñas, como ellos dicen. No les interesaba saber la verdad, me interesaba es meterlo preso y si podemos condenarlo, condenémoslo. Mientras más rápido, mejor. Dicen que hicieron una inspección en la escena del crimen. Yo quisiera preguntar aquí a los señores policías. ¿Cuándo entraron a la casa? ¿Cuándo investigaron la casa? Ninguna persona inteligente se cree ese cuento de que yo agarraba a una niña de 8 años que mandaba a la mayor a comprar a una venta, cualquiera de esas que fuera. ¿Cuánto tiempo pudo demorar? ¿Cuánto tiempo puede durar una niña para ir de la casa a una venta y regresar? ¿20 minutos? ¿Media hora? No, ¿verdad? Ninguna está ni a una cuadra, ninguna de las ventas. ¿Por qué no investigaron eso tampoco? ¿Por qué no midieron esas distancias para ver si la versión era real? La acusación fue sustentada con el testimonio de su vecina Marta Cristina Herrera, quien tenía la tutela de una de las niñas. Herrera ahora duda sobre el caso. Yo tuve dudas en el momento de las mismas niñas también. Yo le dije que no creía que él era. Yo le dije, no creo que él es. Perla, yo no creo. Ustedes tal vez fueron usadas por otras personas. Pero como él dice que él llegaba a dar la lavada de la mamá. Y la mamá venía aquí a lavar. Entonces por eso, pero yo incluso se lo dije al fiscal cuando me entrevistaron. No creo yo que sea él. ¿Qué vas a hacer? Leonel Laguna es abogado y presidente del Colegio de Periodistas. En los últimos 3 años se ha hecho cargo de la defensa de su colega. Laguna alega que la acusación contra López fue instigada por los delegados del gobierno y de la alcaldía en San Carlos, quienes tenían motivos para acallarlo en sus labores como corresponsal del diario La Prensa en Río San Juan. A nosotros nos han dicho en San Carlos decenas de personas con las que hemos consultado que si Francisco López no hubiese denunciado la supuesta corrupción de un jefe de la policía en San Carlos, si Francisco López no hubiese denunciado la pérdida de $17,600 de la policía, que había, ese dinero había sido ocupado, incautado a personas que supuestamente estaban involucradas con el narcotráfico en esa ruta de San Carlos, Río San Juan, que si Francisco López no hubiese estado haciendo un trabajo para publicarlo en la prensa sobre supuestos actos de corrupción de una funcionaria de la alcaldía de San Carlos, Francisco López no hubiese sufrido las consecuencias por las que ahora está pasando. Le ganan a uno. Elena Argüello era vecina de López. Alguien trató de reclutarla para que declarara en su contra. Me dieron a entender que sí, que si me daban, yo podía testiguar en contra de él. No, le digo. Yo tengo hijos, le digo yo, y no puedo decir algo que no es. Decían de que eso era montaje de la doctora Macri. Mejor uno se queda callado porque cualquier cosa le podían meter a uno. Mejor uno no hablaba. Yo solo fui, como le digo, yo fui. Y hasta ahí nomás, porque digo, eran gente fuerte. La policía, la doctora Macri, no podían estar hablando cosas que no es. Y yo solo decía que no, tal vez él no era y no era. Y mira, y le decía a la mamá, tal vez no es María. Esta chavala, vos sabes cómo inventan. Esta chavala andan de vaga. Andan de casa en casa, vos las dejas solas. Yo no creo que Francisco, no creo, si él es un hombre que todo el mundo, todo San Carlos lo conoce y lo quiere. En el 2008, la periodista Tatiana Rochú, entonces corresponsal de El Nuevo Diario, también fue amenazada de resultar implicada en un delito si seguía cubriendo casos de corrupción. En mi caso, sí llegué a manejar, ¿verdad?, con una fuente fidedigna que me filtró información, que me pensaban poner droga. Yo siempre llegaba a mi casa buscando dónde estaba el taco de droga, pues. Para la periodista Rochú, las estructuras del poder desplegaron un interés especial en el caso, llegando incluso a ejercer presión sobre los jueces. Hubo una marcha sin precedente en San Carlos. La presidía el delegado de Gobernación,
con todos los vehículos del Estado. En ese entonces la alcaldesa orientó a los delegados que era obligatorio asistir a la marcha. El marchar es un derecho a ser, a abogar por una víctima, es un derecho de todos y todas. Pero una colectividad partidaria, y en este caso partido de gobierno, el partido de gobierno en los que están gobernando desde hace más de 6 años, 7 años, la mayoría de las marchas son para intimidar a la gente que ha querido hacer uso de su derecho. Pero marchando para apoyar a una víctima, ¿verdad? Es extraordinario. Esas cosas aquí en este régimen no se hacen sin una orden, pues. O sea, habría que es sospechoso, sencillamente es sospechoso, porque aún con el derecho que te asiste, no te lo otorgan si no hay una orden. Una vez condenado, Francisco López se resignó a cumplir su sentencia en el sistema penitenciario de Juigalpa. A él lo condenaron a 12 años, ¿verdad? Por un delito del cual nosotros creemos que no cometió. Hay abogados que han revisado el expediente también y dicen que no existen ahí fundamentos para que se haya demostrado plenamente la comisión del delito. Pero bueno, ya a esta altura creo que no estamos en que si fue o no fue. Legalmente él ya cumplió su tiempo de condena y ahora nosotros nos preguntamos qué hace falta para que la juez de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria emita una resolución. En esta constancia de evaluación de conducta emitida por el penal, se detalla el número de días de efectiva prisión más un total de 1.940 días trabajados en el reclusorio, que de acuerdo a la ley deben abonarse a su condena. Para el mes de abril, él tenía efectivamente 12 años y 7 meses de efectiva prisión cumplido. O sea, me estás hablando que si su pena es de 12 años, él ya rebasó el cumplimiento de la pena. Los argumentos del abogado defensor fueron desestimados por la jueza de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria de San Carlos, Ingrid Conrado. El cumplimiento de la pena no es solo la suma aritmética, también se tiene que ver si se ha cumplido o no con la finalidad de la pena. Uh-huh. Y como usted entenderá, no es lo mismo la valoración de una violación sexual a una persona mayor de edad que a dos menores de edad. No me puedes agravar más por mi situación legal, por cuanto efectivamente si yo ya cumplí bajo el parámetro que el juez sentenciador en su momento dijo, fueron dos niñas, un delito bastante grave, la pena imponer es tanto. Entonces ella no tiene por qué volver a retomar esa situación para agravar la situación, en este caso el sancionado. El caso de Francisco no es el único de un privado de libertad que permanece en la cárcel a pesar de haber cumplido su condena. Las autoridades no revelan cuántos hay, pero las organizaciones de derechos humanos han logrado documentar varias denuncias. Desde el 2013 y parte del 2014, hay más de 30 privados de libertad con orden de libertad y lamentablemente los sistemas penitenciarios no están acatando. Definitivamente que es una violación a sus derechos humanos de la persona, independientemente del delito que se le esté imputando. Y sobre todo cuando hay privados de libertad que ya tienen 2 años, 3 años con orden de libertad y no le hacen efectiva esa orden. El Colegio de Periodistas sostiene que la retardación de justicia en el caso del ex corresponsal de la prensa responde a una represalia dictada por órdenes superiores. Porque hemos hecho todas las gestiones posibles, hemos estado en todo, hemos tocado todas las puertas hasta donde hemos podido llegar y hasta ahora no nos han dado respuesta. Sinceramente te digo, hay compañeras y compañeros, ya lo he repetido eso y me ha costado mucho por decirlo, que nos han confiado. Si la doctora Alba Luz Ramos no da la orden, no podemos entregar la orden de libertad de Francisco López. Según el artículo 16, inciso B de la ley 745, eso no admite beneficio porque es violación y sobre todo cuando hay menores involucrados. Doctora, pero la ley 745 se aprobó en el 2011 y según la Constitución no podría ser retroactiva para un delito que se juzgó en el 2008. Sí, pero hay otro artículo, te dije yo, el 181, el Código Penal. Hay dos artículos. Digamos que la ley 745 vino a ratificar lo que decía el artículo 181 del Código Penal sobre ese tipo de delito. Pero el Código Penal no distingue los tipos penales. No le busquen tres pies al gato. Hay una voluntad política en caso de violación a menores, en caso de drogas, de crimen organizado, de mano dura y de cero tolerancia. Si un reo, además de cumplir efectiva prisión, tiene acumulado las horas o el tiempo laborable
y ha superado su pena, es por principio de legalidad que el juez debe de ponerlo en libertad. No por la intención, no por la voluntad política, no por la decisión discrecional de una persona, sino porque la ley así lo ordena. Estamos, o se supone que estamos, en un Estado de Derecho. Ese es el caso del periodista Francisco López, conocido como Chico López, un caso bastante controversial que ha sido abanderado por el Colegio de Periodistas y por su presidente, Leonel Laguna. Leonel, en este momento, ¿cuál es tu posición sobre el caso? ¿Estás abogando por su inocencia? ¿Él fue condenado por el sistema judicial o por su permanencia o excarcelación después de haber cumplido su condena? Bueno, para comenzar, agradezco la oportunidad de hablar nuevamente del caso de Francisco López. Creo que a estas alturas ya no estaríamos nosotros hablando solamente de que hay inconsistencia en el proceso judicial contra Francisco. A esta altura creo que conviene más hablar del tiempo que él ya tiene, está recluido en el sistema penitenciario. ¿Cuánto tiempo tiene? Él va a cumplir ya 7 años de estar cumpliendo prisión y aparte de eso, desde que él está en el sistema, comenzó a trabajar. Entonces hay una situación ahí de liquidación de condena, la cual la cumplió, ya pasan los 12 años, va a llegar a los 13 años de estar en el sistema. Ahora, la magistrada Alba Luz Ramos alude a una reforma al Código Penal, así, asegurando que en este caso no es aplicable para delitos graves como este, esta reducción de condena para él. Existe una interpretación errada de parte de la doctora Ramos en cuanto ella refiere que el artículo número 16, en su inciso B, establece la parte última de ese artículo de que no existe posibilidad de un beneficio legal para las personas que cometen delitos contra menores. Hablemos de un beneficio legal. Lo que se ha reclamado con el señor Francisco López no es ningún beneficio legal, es un derecho legal que él tiene, como dice la ley 745, que se le aplique el tiempo laborado como tiempo de efectiva prisión. Nosotros nunca hemos alegado un beneficio a favor de él porque sabemos que efectivamente no lo aplica. Pero sí nosotros alegamos un derecho. Cuando nosotros venimos y solicitamos la diligencia dentro de lo que se llama el incidente de extinción de la pena, solicitamos toda la diligencia al juez que se enviara al sistema penitenciario, mandar cuánto este hombre tiene de efectiva prisión. Ahí nos decía, efectivamente tiene 6 años de efectiva prisión, más el tiempo laborado son 1000 y pico de días. La doctora Ramos Guillermo dice literalmente, no le busquen 3 pies al gato, estamos queriendo dar un mensaje, eso es lo que da a entender el sistema judicial para este clase de casos, un mensaje político a la sociedad. A mí me parece que es importante que los temas de violación y los temas deben entenderse mucho celo, como también se debe haber mostrado igual celo con el caso de tratar de convertir a través de un reglamento los femicidios en homicidios. Es decir, igual celo tiene que demostrar la Corte Suprema de Justicia a través de su presidencia para estos dos casos. Pero también ahí hay una afirmación categórica que vimos en el video que hace el ex procurador Noboa, donde dice que no se trata de una buena o mala voluntad. En este caso se trata de una aplicación de la ley. Y la aplicación de la ley, en los términos que la están exponiendo aquí, es muy clara. Es decir, no queda más que la excarcelación de Francisco por el cumplimiento de la pena, primero por los 6 años efectivos que tiene de prisión, más los años que ha laborado dentro del sistema penitenciario ahí en Cuixalá, en Huigalpa, lo cual ya debería ser objeto de una liquidación de la pena de parte de la juez de San Carlos. Yo creo que es importante distinguir un punto que señalaba Guillermo, porque se trata de delitos, por lo menos el que le han imputado a él, sumamente graves y que tiene un enorme consenso nacional en que las penas tienen que ser severas. Haya sido en este caso un periodista el señalado, o mañana puede ser un sacerdote. De hecho, hay un sacerdote que está en una situación particular y nosotros como periodistas no podemos avalar ningún caso. Queremos confiar en el sistema judicial, que el sistema judicial actúa de manera correcta, pero aquí estamos en otra etapa del proceso, es decir, ya, al menos desde el punto de vista de usted, él ya cumplió su condena. Hay una situación que manifestaba, según lo que miramos en la entrevista con la juez de ejecución, que ella decía, en el artículo 6 de la ley 745, dice que hay un propósito que se debía haber cumplido. El propósito habla de la reinserción, de la transformación de la persona.
Entonces le explicaba lo siguiente: efectivamente se ha visto la transformación de la persona en cuanto existe un sinnúmero de actividades de trabajo, existe un sinnúmero de reconocimiento que se le han hecho a esta persona, 48 reconocimientos en el sistema penal que él ha tenido, una conducta intachable, el examen psicológico de la peligrosidad que él puede tener salió de menor rango posible y a criterio del juez dice de que todavía no es suficiente. Entonces yo le hacía una pregunta: explíqueme usted que si esta persona día a día cumple los 12 años de prisión, día a día cumple los 12 años de prisión, ¿qué va a pasar si a su criterio dice que no se ha cumplido lo establecido en el artículo 6? ¿Lo mantendría siempre en prisión? Sería algo violatorio y no estaríamos bajo un Estado de Derecho, porque se estarían violentando principios constitucionales y procesales. Leonel, tu gestión en este caso es una gestión personal de Leonel Laguna, es decir, ¿por qué te has metido de lleno? ¿Es un mandato del Colegio de Periodistas? ¿Cómo afecta al gremio este caso? Nosotros, cuando conocimos el caso de Francisco López, los conocimos porque lo expuso una compañera periodista en reunión de junta directiva en el colegio. Llamó mucho la atención conocer algunos detalles que algunas personas lo cuentan en San Carlos, otras tal vez evitan hacerlo cuando hay cámara, pero nosotros lo investigamos también como Colegio de Periodistas. Estuvimos 3 fines de semana en San Carlos haciendo un trabajo minucioso sobre los hechos que relacionan a Francisco López con actos de violación en menores, e incluso pues, en determinado momento hablamos con estas menores y la niña menor a nosotros nos dijo en su momento que eso no había sucedido, nos explicó los porqué del caso. Nosotros llevamos esas pruebas a la Asamblea Nacional y fue así, por ejemplo, que el 12 de diciembre del año 2012, tanto el diputado Filiberto Rodríguez López, que es presidente de la, era presidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, nos dio una carta para que la lleváramos a la doctora Alba Luz Ramos. Se la llevamos en su momento, igual después la diputada Marta Marina y el diputado Luis Coronel Cuadra, que es de San Carlos, que conoce también los detalles de la detención de Francisco, con otra carta también nos la entregó para llevársela ambas a la doctora Alba Luz Ramos. Pero puede ser que hayan diferentes versiones sobre este tema. En el reportaje, la menor ratifica, dice que ellos fueron objeto de ese acto de violación. Sí, pero a nosotros también, una de las menores, como te repito, nos dijo en su momento que todo había sido un plan de una tía de ella que desconocía porque le tenía tema, dice, contra ese señor. Y yo le pregunté, ¿y por qué no dijiste el día del juicio no podía decir eso? La fiscal nos dijo que no, dice que nos echaba presa si nosotros decíamos eso. Y no te da pesar que ese señor esté detenido. ¿Cómo no? Dice, me da mucho pesar. ¿Tu mamá no podrá hacer algo? ¿Tu tía? No, dice, ya no quieren nada con este señor, dice, pero me da pesar que esté detenido. Eso nos lo dijo a nosotros. ¿Qué esperan ustedes ahora después de que se ha por lo menos puesto en el debate público el caso a través de este reportaje? Hemos conocido los diferentes puntos de vista, el de la jueza, el de la magistrada Ramos, y bueno, obviamente el de ustedes como y el defensor, de la familia también. El de la familia y ustedes como defensores. ¿Qué esperan ustedes? Nosotros esperamos que efectivamente se haga un análisis exhaustivo, ya no de efectivamente que si es o no es culpable, porque ya eso no está en debate, sino que efectivamente si se cumplió o no se cumplió con la norma. El problema es el siguiente, que el problema es que aquí lastimosamente se ha trabajado bajo el sistema de reglamento, bajo el sistema de pequeñas notas, bajo el sistema de llamada telefónica. Cuando la persona vence la ley, o sea, si usted ya rebasó la ley, ya cumplió con su límite de ley, entonces hay que aplicar la ley. Así es como la aplica cuando usted violenta la ley, tiene que aplicarla cuando la cumple también. Y es lo que no se ha pretendido hacer. Y eso no se ha dado únicamente en el caso de Francisco López. Dentro del gremio, nosotros los abogados conocemos y se maneja que la orden es de que la persona no tenga ningún beneficio, sino que cumplan la 3/4 partes, o sea, la mayor cantidad de prisión posible para que pueda ver qué se le puede aplicar. Esto es contradictorio al principio que se habla de que quieren desahogar las cárceles, que hay una sobrepoblación penal y quieren buscar cómo sacar, pero ahí está un caso evidente. Ya puede perfectamente este hombre estar en libertad. Y sin embargo, no lo hace porque a criterio de un judicial dice que no se ha cumplido lo establecido en el artículo 6 de la ley 745. Esto pareciera, Leonel, que es una de tus últimas gestiones como presidente del gremio del Colegio de Periodistas. Sí, así es, porque ya nosotros estamos listos para hacer congreso el próximo 26 de octubre. Sin embargo, en este caso de Francisco, nosotros nos vamos satisfechos porque sabemos que pocas personas
igual como pocos medios, por eso al inicio te daba gracia por eso, pocos medios les gusta tocar esto. Primero porque algunos no tienen tiempo y otros porque creen que tocar aspectos, un asunto como esto es como tocar a Dios con las manos sucias, ¿verdad? Y entonces mejor no lo hacen para no meterse a problemas. Yo, antes de que se acabe tu tiempo, pues quisiera pedirle a la magistrada Alba Luz Ramos, a los operadores políticos de este gobierno, que revisen el tema de Francisco López. Creo que es un poco inhumano dejar que Francisco se siga pudriendo en la cárcel de Juigalpa sin hacer ningún esfuerzo de revisar su caso, de contabilizar sus días detenidos y sus días de trabajo. Y si ya cumplió, pues mándenlo a la calle. Si hubo o no un error en aquel momento, si fue una decisión política echarlo preso, ya es momento, creo, de reflexionar y decir, bueno, hay que dejarlo libre, pues ya pagó. Gracias, Leonel Laguna, presidente del Colegio de Periodistas, el abogado Marlon Gutiérrez, el doctor Rochú. Nosotros, como este espacio abierto a todos los periodistas, independientemente de sus corrientes políticas o ideológicas, apostamos al profesionalismo y por eso hemos invertido este esfuerzo de nuestro colega Álvaro Navarro para presentar todos los puntos de vista desde una óptica rigurosa y profesional sobre el caso de Francisco López. Le toca al sistema judicial, le toca a quienes aplican la ley decir la última palabra. Ahí están los hechos y esperamos que actúen de manera rigurosa.